Bueno, señores, buenos días a todos, bienvenidos un fin de semana más a Supply Racing. Empezamos con el europeo, primera prueba de nombre inimpronunciable, ¿verdad, Eloy? Buenos días. Eso te lo dejo a ti, es decir, la prueba que es, ¿eh? Rechberg-Grenen. Lo dejamos para Nacho, lo tenemos ausente hoy, pero... Sí, hoy no lo tenemos por aquí a Nachete, por desgracia, pero bueno... Confirmarnos cuando podáis, si se escucha todo y se ve correctamente. Vamos a pasar con Miguel Viadero, primer piloto en tomar la salida dentro de este europeo, Euro Hilking Challenge, patrocinado por Vicente Scuder e hijos. Así que muchísimas gracias, como siempre, a Vicente Scuder y a toda la familia por seguir apoyando los campeonatos de la comunidad. Y sí, bueno, de momento, una sesión que teníamos hoy programada con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pilotos estaban en esta primera sesión. Tenemos 3 bajas. Así que nada, Miguel Viadero ya situado con la Osella en la línea de salida para afrontar esta primera de las 3 pasadas que se darán en cada sesión. Recordamos formato de un poco, si te parece. Sí, el formato sí. Es como el que solemos hacer en los eventos, que son 3 pasadas, los 2 mejores cronos son los que te suman. Exacto, y bueno, vemos que Miguel va con el control de tracción, ¿eh? Eso pierde tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pierde tiempo. Pero bueno. Es que la bicharraca sin él... Ha roto el motor. Pues empezamos la mañana con alegría... No veo semáforos, es que no salen semáforos, Javier, madre mía. A ver si la gente se empieza a poner un poco las pilas en asistir a las reuniones de pilotos, o a preguntar, porque madre mía. A ver, que lo que le pasó a Viadero le puede pasar a varios, porque la subida, cuidadito. Vamos a poner aquí que ya tenemos a Carrillo, que sería el siguiente piloto en salir. Disculpadme que estoy escribiendo una cosita en Discord. Mientras sale Carrillo con ese Forescore. Madre mía. Qué charraco, ¿eh? La verdad que tenemos coches muy bonitos, para este campeonato. Sí, por un lado la Osella, que ya la hemos visto brevemente con Viadero. El Forescore Cosworth. Hill Climbing con José Carrillo, por ejemplo, que está guapísimo el coche. Luego, dentro de esta misma categoría, tenemos el Evo 10. Y luego tenemos la categoría de los GTs con el Porsche y el Audi. Y la categoría pequeña con los Super 1600, que son el Clio y el C2. El que no se oye, Iván... Dice Arturo que todo ok. Confirmarme a ver si se escucha o no se escucha. Ya tenemos a José Carrillo afrontando la zona de las horquillas, que aquí es donde comentábamos antes, Eloy, que se pierde mucho tiempo con la Osella, con el control de tracción, Sí, es donde más pueden perder. Porque ¡uy, José! La Osella y yo lo poco que probé en zona de curvas, la probé en el Fito, y en las 3 primeras curvas tenía 2 segundos de diferencia. Solo en las 2 primeras curvas. Madre mía. Pues mira, y eso que no lo recuerdo, y si no recuerdo mal, eran 3 puntos tiene de control de tracción, y era con el 1. O sea, de pasar con el 0, o sea, sin control, a poner un punto nada más de control. Eso es. Pues mira, tenemos ya la meta de Carrillo, 1.41.0, lo que no sé es por qué no salió el siguiente piloto. 1.41.0 para Carrillo, buen tiempo, para empezar. Sí, 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 son los tiempos más o menos en los que estaban los Mitsubishi y los Ford. No. Más bajos, pues, Bueno, digo la gente con la que yo coincidí entrenando, Había 10 segundos de diferencia más o menos entre los que estábamos con los GTs y... Pero los medios, la gente media. Después los hay más, los bestias, que esos están por debajo. Uy. Es una subida complicada, porque
tiene mucha curva rapidísima, pedala tabla, pero que hay que tomarlo con mucha confianza. Sí, sí, Iván es su primera carrera, pero si no se saben las cosas hay que preguntarlas, no preguntarlas un minuto antes de empezar. Pienso yo, vaya. Bueno, vamos a... ¡Buah! ¡Voy! Golpetón fuerte, ¿eh? Hay que tener cuidado con esos golpes así con los coches. Que aquí parece que vamos despacio, pero un golpe a 200 contra una valla es probablemente romperle el motor, ¿eh? Buenos días, Vainatan, buenos días, chicos, bienvenidos. Primera prueba del europeo. Recordamos, tenemos a... ¡Ey! ¡Uy, uy, uy, uy! Javi, cuidado. Vamos un poco hierba y nos vamos. Tenemos abiertas las inscripciones para la subida a Santo Emiliano, que se corre la semana que viene, y quedan 10 plazas. Only. Solo 10 plazas. Vamos a ver, última curva, que esta se complica muchísimo, muchísimo. Esta es muy complicada, no sabes por dónde tomarla. Si tomas el bache, te tira contra la valla. Si el punto de frenado no lo encuentras bien, porque no tienes casi referencia. Muy complicada esa curva. Sí. Y yo casi diría también la curva anterior de derechas. Tiene como dos vértices y es complicadísima. Puedes perder mucho tiempo. ¿Sabes qué pasa? No sé con el resto de coches, ¿eh? Con el que he estado dándole, creo que ya estaba ahí picadillo con Iván y con Vicente, fue con este, con el Score. Y tiene un problema muy grande en esta subida, por lo menos me pasaba a mí, que es a partir de cuando llegas a la primera horquilla, de ahí para arriba las ruedas de delante se te deshacen. Entonces, claro, cuando llegas a esta última frenada, que llegas ahora, tienes que frenar muy, muy, muy pronto. Por ahí, más o menos, porque es que si no, te la comes, te vas recto. Muy buena, Arnau, vamos a ver el tiempo que nos deja. 45. Bueno, primero de los Evos, ¿eh? Jorge Ferreira en pista. Jorge Ferreira, que se le ve con precaución, ¿eh? En esta primera pasada. Se está tanteando, yo creo, quitando nervios a lo mejor también. Sí, porque esas eran casi sin cortar. Qué bonito el coche, ¿eh? El coche, la rotulación, todo. Está precioso el coche de Jorge Ferreira, sí señor. Vamos a apuntar tiempos de Arnau. Bueno, siguiente prueba de este campeonato, el Fito, ¿eh? Oh, oh, oh. Ver estos bicharracos por el Fito. Subida más que conocida por todos. Vamos a ver, Javier. Tiempo. Y casi la que es diferente a todas las del campeonato, ¿eh? Sí. Bueno, lo dicen en el campeonato real, que el Fito es particular el trazado. Y aquí, como hacemos las mismas pruebas que en el europeo, pues también es particular. Bueno, primero de la categoría pequeña, Luis Pérez, piloto que creo que debuta en la comunidad, o que ha corrido un poco, ¿eh? 9.75, pues yo creo que sí, ¿eh? Piloto a fondo, así que malo no creo que sea. No te preocupes, Iván, no te preocupes, hombre. De todo se aprende, poco a poco irán cogiendo el rollo. Bueno, pues tiempo de Ferreira, 1.51.2. Para Jorge Ferreira en su primera pasada. Madre mía, cómo suenan los dedos, se me están dejando frito la oreja. Recordamos, son tres pasadas, resultado final, la suma de las dos mejores. Así que te permite cambiar ruedas. Exacto, también. Sí, sí, correcto. Podemos cambiar tanto neumáticos como echar gasolina sin ningún tipo de penalización y sin nada. Oye, muy bien, Luis, ¿eh? Sí, lo veo muy bien. Y ya te digo que hasta esta mañana no puedo entrar al servidor. Pues 2024. 2024 para Luis. Que yo creo que está en unos tiempos bastante buenos dentro de la categoría, ¿eh? No sé. No sé cómo acabará el día, porque la verdad que desde el jueves no he vuelto a mirar tiempos. Pero 2.02 con el chiquitín no me parece mal tiempo, ¿no, Eloy?
Sí, hay gente que bajó algo más, pero no, no, están ahí, están ahí. Ahí es, en torno a los dos. Por lo que yo vi. En torno a los 2 minutos con el chiquitito, bueno. Exacto. Ojito a la sesión que nos viene luego. Vamos a ver si aparecen todos, pero hay una manada de pilotos en esa sesión. Madre mía. Madre mía lo que se viene. Y veremos los GTs por primera vez, porque sí. En esta sesión no tenemos ninguno. Exacto. Vamos a ver los tiempos también que nos puede dejar Miguel con la Osella, ese pequeño fallo que he cometido en la primera pasada. 2.04 para Arturo, con lo cual el tiempo de... De Luis, perdón. De Luis, eso. Es que tenía que... ¿Ves? Tener mal, el tiempo mal apuntado. El tiempo de Luis es bueno, ¿eh? No, esto es... Es lag, es lag. Es lag, sí. Es la conexión a internet del piloto. Eso él, aunque nosotros lo veamos que va mal, él se ve bien, así que bueno. Me imagino que no tendrá una conexión muy estable y por eso se ve un poco regular. Bonitas las skins, ¿eh? De Full Racing Canary Team, por cierto, que no hemos comentado nada. Sí, desde que los negros y amarillos y pues empezamos con estos morados. Y blanco, hay que decirle, ¿eh? A Iván que fue un paso adelante, ¿eh? Sí. Creo que han cambiado también el logo, porque he visto algún piloto también, o lo han actualizado, mejor dicho. Porque los veo con la foto a todos en Discord. Y bueno, José Lorenzo, ¿será familia de Enrique Lorenzo? No creo, ¿no? Son sagas, ¿eh? ¡Ay, madre mía! Sí, como los Acosta. Bueno, pues tiempo 2.18.8, pues algún problema ha tenido que tener José. También puede ser que tuviese, con los lagazos, hubiese notado microsaltos, a lo mejor también. No debería. No suele, pero... No debería. Bueno, Pepe, acostumbrado a verlo con coches de alta cilindrada, en esta se nos viene con la Clio y ya nos ha dicho, o bueno, ya ha comentado antes en la reunión de pilotos, que la próxima que vuelve con la maquinaria, que los coches pequeños que no son para él. El europeo son pruebas muy rápidas y al que le gusten los coches potentes las va a disfrutar muchísimo. Yo creo que tuvo un poco miedo a la maquinaria que ve aquí. Dijo, me gustan potentes, pero tantísimo no. Sí. Echó un poco para atrás y dijo, qué va. Esto tiene poca chicha. Esto tiene poca chicha, déjame coger la Osella para la próxima. Bueno, Loy, ¿a quién vas a entrevistar ahora, en la primera entrevista? Me dejo escoger a ti. A ver si nos dicen por el directo rápidamente a quién queremos que entrevisten. Rápido, tiene que ser. 2.31.2, pues lejos, ¿eh? No sé si habrá tenido también algún problema, porque está perdiendo en torno a 30 segundos, es muchísimo tiempo. Sí, es muchísimo. Y seguramente es que haya tenido algún problema abajo. Es que hay una zona abajo de curvas difícil, ¿eh? Son curvas rápidas, por lo menos hay dos... Que con el Audi se van a fondo, pero con mucha confianza, ¿eh? Bueno, no nos dicen por aquí a quién entrevistar, así que voy a informar a los pilotos que vayan bajando y me voy a traer a Carrillo, por ejemplo. Vamos bajando con cuidado, por favor. Carrillo, entrevistas. Bueno, pues ahora empezarán los pilotos a bajar. Ya tenemos por aquí con nosotros, que lo hemos atracado, a José Carrillo. Buenos días, José. Muy buena. Vale, buenos días, José. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal la primera pasada? Bueno, he tenido ahí dos fallillos. Pero bueno, ya está. Se intentará ahora estar en tiempo. Pues, ¿se puede bajar mucho más? ¿O los fallillos fueron errores grandes, pequeños? Hombre, estable en los 39 se puede estar. Sí. Bueno, entonces tampoco fueron fallos muy grandes, fueron de 2 segundos, tampoco... Está dentro además del margen de pérdida de la oficial a los entrenamientos semanales. Sí, más o menos, más o menos. ¿Y Pero bueno, se puede bajar. ¿Y la subida cómo lo ves, Ramón? Muy rápida, pero has que llegar sin rueda.
Lo comentaba Diego en el directo, que cuando llegabas a las horquillas que sufrían las ruedas. Uf, es que en la mitad de la subida ya vas listo. Se nota, ¿eh? Se nota en esa parte final, Carrillo, como... Yo cuando he estado esta semana dándole, a partir sobre todo de la primera horquilla esa de derechas, es cuando ya... Sí, sí, ahí se ponen a rojo y ya hasta arriba. ¿El coche, la subida, qué te ha parecido? ¿Bien? Genial, la verdad, es divertida, muy divertida. ¿Con ganas de seguir el campeonato? Sí, seguiremos. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Y el coche, que es nuevo en la comunidad? Danos opiniones. Ah, pues bien, ¿eh? Bien, la primera vez que lo probé dije, ah, pues mira, y resulta que estaba el turbo al 10%. Digo, ah, amigo. Me pasó exactamente lo mismo, digo yo. Olimpa, que decía Diego que eran tan potentes, tan manejable y esto, tío, se lleva como nada. Claro. Luego le di a esto a tope y digo, esto cae. Pero muy bien, la verdad que muy bien, muy divertido. Se disfruta. Vamos a tener todo el campeonato europeo este año. Lo hemos denominado Euro Hill Climb Challenge. Nuestro patrocinador Vicente Escuder e hijos. Y bueno, haremos todas las pruebas. Así que campeonato largo hasta final de año el que nos espera por delante, Carrillo. Nada. Desearte toda la suerte del mundo. Habrá que estar ahí. Sí, seguro que sí. Seguro que contaremos contigo. Harás buen papel, has marcado un buen tiempo. Así que bueno. Ya por lo menos tienes uno ya metido en el cajón. Y nada, te vamos a dejar ya que estés llegando a la zona de abajo, a que te concentres y que tengas mucha suerte durante el campeonato, ¿vale? Perfecto, muchas gracias a vosotros. A ti, Carrillo, saludos. Hasta luego. Bueno, pues vamos a mandar a Carrillo a la sala de competición, que lo había metido donde no es. Ya están llegando el resto de pilotos a la zona de boxes. ¿Nos vais a permitir que nos vayamos un minuto mientras situamos a todos los pilotos para afrontar esta segunda pasada? Y volvemos ya. Bueno, señores, ya estamos de vuelta. Todo preparado para afrontar la segunda de las pasadas a esta primera prueba del Euro Hill Climb Challenge. Subida a... ¿A dónde, Eloy? Rechberggrenen. Vamos para allá. Bueno, vamos a aprender idiomas, ¿eh? Situados este fin de semana durante todo el día en Austria. Esta tarde nos iremos a Misano. Sí, tarde del motor, ¿eh? Tarde, día del motor en Supli Racing. Así que recordamos, a partir de las 7 de la tarde también tendremos la carrera de la Clio Cup Spain, patrocinada por Macisa, en el circuito de Misano. Espectacular circuito, ¿eh, Eloy? Oh, va a haber guerra ahí, porque madre mía.
vaya circuito. Ya tenemos también a despierto por aquí al moderador de TikTok. Menuda pronunciación, ya os daré clases. A ver, cuando quieras. Luego te traemos, no te preocupes. Luego te... ya tenemos al moderador por ahí también disponible si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta sobre cómo participar en los eventos de la comunidad, pues ya está por ahí Gafokis, que con mucho gusto os irá respondiendo a vuestras consultas. No sé qué estarán diciendo por la sala. Vale, no están diciendo nada importante. Vamos a ponernos con la onboard de Miguel Viadero con esta Osella. Qué bonita es, ¿eh? Y cómo anda, qué miedo da. Esta bajar una aquí, después aquí bajas dos. Esta te tira hacia afuera en la segundo sí. Vértice. Este segundo vértice te tira afuera. Te digo una cosa. Con fe, con mucha fe. Y esta es de dejar un pelín abajo y azotarle. Porque si no te vas contra la valla. He intentado darle con la Osella a saco aquí y tal. No, no es mi coche. No. No puedo, tío. No puedo. Yo es que veo tiempos cuidado. Que se me hacen imposibles, tío. Es que con la Osella, para sacar tiempos tienes que llevar ese encuentro. Sí. Y después tienes otra cosa. Que mucha curva de esa rapidísima es con mucha confianza. Tienes que tener mucho tacto porque vas muy al límite, que si tocas un poco acelerador se te va. Y aquí, bueno, salir de aquí, que pega un pequeño botecito en la salida de la curva, madre mía. Bueno, de la onboard de Carrillo con el Score Cosworth Hill Climb, Monster Hill Climb, coches con 1000 caballos súper potentes, de ahí el desgaste tan brutal o el calentamiento tan grande que tiene de neumáticos. Y esta es de cuarta, la da, sí, la da como yo, más o menos. Con el Audi se dan quinta. Y esta es a fondo. A fondo, sí. Y esta le bajas una. Y bueno, bien, 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 bien. Tiempo de Viadero, que en esta sí nos marca tiempo. 1.42.9. Vamos a apuntar el tiempo de 1.42.291 para Miguel Viadero, que ya por lo menos nos deja marcado un tiempo. Y sí, no, le faltaría al otro para poder... Con la 6 a marcar tiempo ya es un logro, ¿eh? Sí. Por mi parte, vamos. Bueno, pues Carrillo. Tengo ganas de ver competir otra vez a Sergio, ¿eh? Otro de los pilotos Fiverr que corren en la comunidad, que está malito de una mano. Buenos días a todos, chicos. Recordamos, siguiente sesión del día la disputaremos a partir de las 12 de la mañana. Y la tercera sesión programada para esta primera prueba será a las 5 de la tarde. Vamos a anotar el tiempo de Carrillo, que nos dejan 1.41. 1.41 para Carrillo. Comentaba con Vicente por semana, que estuvimos ahí pegándonos un poco en el servidor. Creo que llegamos a hacer 39, o 30, creo que sí, ¿no? 39, creo que... Por lo menos hasta que yo estuve estábamos en 39. Y hablábamos de eso, que el que bajara a 39 casi casi que iba a ser podium, o por lo menos eso el miércoles, ¿eh? Y ya el que bajara de la barrera de los 39 era ya para ganar. Así que vamos a ver los tiempos que nos pueden ir dejando estos pilotos. Sí, también me comentó, creo que fue Iván, que decían que se ajustaban más al coche, al Escort casi que al Mitsubishi. Yo no sé estas subidas. No lo sé porque no. Porque prestaciones en teoría tienen que tener las mismas. Sí. Sí, sí, potencia, motor y demás tienen las mismas. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, suspensiones cambian. 45-0. 45-0-44. Pero sí es cierto que, claro, al cambiar, por ejemplo, suspensiones, habrá coches que se adapten mejor a unas subidas y otros que se adapten mejor a las otras. Lo que hoy te quita, la siguiente a lo mejor te lo da. A ver, yo con el Score, en comparación con Vicente, con el Evo, Vicente me sacaba a mí 3 décimas. Pero yo a Iván le estaba sacando 1 segundo, el miércoles, o el jueves. Luego me imagino que habrá ido bajando. Así que más o menos... están en las mismas manos
Yo con los dos coches en el Fito, la diferencia es de milésimas. No es ni de décimas, es de milésimas. No, yo cuando probé uno y otro, digo, prácticamente parece que estás en el mismo coche. Tienes que bajar, poner la cámara exterior para saber en qué coche estás prácticamente. Sí. Muy complicado notar la diferencia. Sí, lo que pasa que, bueno, sí es verdad que un coche a lo mejor es un poco más largo, otro es un poco más ancho. A la hora de, depende de la subida, pues ahí se notará. 47 para Javi, 1.47.769 para él. Entonces, ¿habrá, por ejemplo, el Fito? Pues no lo sé. A lo mejor el Fito se le hace mejor al Escort porque es más corto. No lo sé. Iremos viendo. Esto es como una competición vida real. Tu coche te puede hacer estar más acoplado a un tipo de trazado y el de tu rival a otro tipo de trazado. Exacto. Igual... Aunque de motor, de potencia, de relación de marchas, de neumáticos, todo eso, a excepción de las suspensiones, el resto es todo como si fuera el mismo coche. Tienes un canto la cosa. Es que es lo que hay que hacer para que estén claro. Lo máximo igualos posible. Al final corren dentro de la misma categoría. Exacto. Sí, 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 eso. Misma reglamentación de motor y ciertas cosas. Y después cada coche se acopla mejor a unas pruebas del campeonato y otros a otras. Correcto. 49-0 para Jorge, que baja 3 segundos. Muy bien. Lo tenemos también con los GTs. Y con los Super 1600. Super 1600, que ya se usaron antiguamente en el campeonato andaluz de montaña virtual. Pero sí es verdad que estos tienen un pelín más de potencia. Son más rápidos, corren más, tienen más punta. Es que si no, ya en el andaluz se sentía el clío, el corte todo seguido. Aquí iría el corte, vamos, desde abajo hasta arriba. Claro. Se le ha aumentado un pelín unos caballos la potencia y se le ha alargado la relación de marchas para eso mismo que estás comentando tú. Para cuando llegan las pruebas como Falperra, que no sé si es la siguiente, además, Falperra o la siguiente. Mírate a ver el calendario, porfa, y luego confirmamos. No sé si es la siguiente o es el Fito la siguiente. ¿A quién queréis que bajemos a las entrevistas, chicos? Ahora que todavía quedan unos cuantos pilotos por salir. 2039 para Luis. 203903 para Luis Pérez, piloto del equipo Fondu, que si no recuerdo mal debuta en la comunidad. Quedas con ello, Eloy. En el canal de información del campeonato tienes el calendario entero. Sí, pero no. Arriba del todo. No perdía, ¿eh? En julio. La siguiente es el Fito y la siguiente es Falperra. Canal de información del campeonato, arriba del todo tienes todo el calendario entero. No me he dado cuenta, yo miraba el calendario de Supli. Mira, ya no está diciendo Nachete que debe estar en la iglesia, pero con el móvil, que Fito y Falperra. Así que, confirmado. Arnau, a ver, nos dicen por ahí que bajemos a Arnau, alguno de Full Racing, no te preocupes, Iván, que sois muchos. Iremos sacándoos poco a poco. Arnau, a ver quién más nos dice algo. Bueno, Arturo, piloto de Hakun, es, ¿no? El equipo. Hakun Squad, algo así. 2.17.4, pues ha tenido problemas, ¿eh? Sí. Ha tenido problemas, Arturo. Vamos a ver, José Lorenzo, piloto de Full Racing Canary Team. Con el C2. No veas cómo petardea el C2, ¿eh? Qué chiquitín, ¿eh? Qué chiquitín se ve respecto a los otros. Qué recuerdos me dan estos coches, tío. El Clio y el Super 1600. Mira, hablando de categorías y de coches, mira, viene con golpe, ¿eh? Adelante ya. Trae la defensa un poco descolgada. Estos no pueden esconder de que no pegaste. Sí, mira, David, ahí se ve la defensa descolgada. Sí. Ahora le pondrá un par de bridas y a tirar para la última. 209, 318, pues demostrando que tuvo algún problema en la primera, ¿eh? Ha bajado 9 segundos del tirón.
Dentro de los GT, el Porsche con el Audi no tienen nada que ver. Y andan lo mismo. Yo estoy en los mismos tiempos también. Luego habrá un vendrá un figura que con el Porsche haga me saca mi 5. Lógicamente. Que los hay. Hay mucho figura con el Porsche en esta subida. Sí, claro. Yo te vas a mirar los tiempos de tu categoría y tal, en los servidores y de entrenamientos y tal. Y piensas, es que, ostras, el Porsche debe andar más que el Audi. No, a ver, quien lleva el Porsche... Es que el que lleva el Porsche anda más que tú. No lleva el Audi. No lleva el Audi. El que lleva el Porsche no lleva el Audi, digamos. De todas formas, recordamos también, los pilotos pueden elegir el coche que quieran en cada carrera, por ejemplo. Lo malo que van a tener, que quitando el Fito y un par de ellas más, el resto son todas nuevas, pero las que ya tengan de otros años pueden decir, a ver, ¿en esta cuál va mejor, el Porsche o el Audi? ¿Con cuál voy más cómodo? ¿Con el Porsche? Pues cojo el Porsche. ¿En esta voy más cómodo con el Audi? Pues corro con el Audi. No están obligados a correr todo el campeonato con el mismo coche de la categoría. Entonces ahí habrá alguno que seguramente, si está más cómodo con el otro, cambiará. Estoy seguro. Eso tiene su pro y su contra, porque si llevas 2-3 pruebas con el mismo coche, te amoldas a él de tal manera que no es lo mismo que después de la noche a la mañana te vas a tener con el otro a ver cómo va, ¿eh? Eso es. Dame un momentito, que vamos a bajar a Arnau a entrevista y voy a indicar a los pilotos que vayan bajando. Vamos bajando, por favor. Arnau a entrevistas. Bueno, ya estamos por aquí con Arnau Aixala. Buenos días, Arnau. Hola, buenos días. Buenos días, Arnau. Por petición buenos popular. Días. Te tenemos aquí por petición popular, ¿eh? Que lo sepas. Sí, no, ya lo he visto, el señor Albert Rúa, ¿eh? Desde aquí le mando un saludo. Que es el que me ha ayudado al menos a sacar un buen setup para el coche. Entre él y Alan. Entonces tienes ahí buenos jefes en ingenieros de pista, ¿eh? Bueno, sí, es el ingeniero. Bueno, ¿y qué tal la subida? Muy bonita, muy rápida, pero muy bonita, la verdad. Hay que vigilar mucho porque enseguida el coche va muy sensible y enseguida que das un golpecito así el volante te comes un guardarraíl o cualquier cosa. Y te tienes que hacer bastante al coche. Y eso, pero bueno, dentro de lo que cabe, muy bien. La verdad es que estoy disfrutando mucho y muy contento. Bueno, y hablaste del coche, ¿qué tal el coche? El coche, un misil, es un misil esto. La verdad, va muy bien, ¿eh? Es muy, un Scalextric, el único que ya te digo, que es muy sensible y a la mínima puedes estar fuera. Pero tiene un agarre impresionante. Eso sí, y corre mucho. ¿Te pasó lo mismo que al resto? ¿Que para probarlo no pusimos el turbo? Sí. Lo primero que hice, voy a probarlo y digo, eso no corre. Y cuando voy a mirar allí para tocar los reglajes, digo, hostia, pero si el turbo está al 10%. Sí. Digo, ahora sí que corre. Hostia, sí, ¿qué me pasó? Sí. Bueno, cosas que pasan a veces cuando vas a probar algo y... ¿Te imaginas bueno, que no te das cuenta y llegas a la carrera y te están metiendo 40 segundos o por ahí? No, pues no, vaya no me máquina, extrañaría, ¿sí? ¿Eh? Ya ves, ¿por dónde pasa esta gente? Hay que ver que seguro que me están haciendo trampas, que no sé qué. Sí, no, ¿por dónde pasan? No, sí. Bueno, a ver, al final si tocas un poco, bueno, ves un poco los reglajes y sí. Te fijas allí el turbo sale, ¿no? Pero, hostia, sería mucha mala pata, ¿no? Mucha mala suerte que te pasara esto. Ostras, no, hombre, yo creo que uno en cuanto entra al servidor y ve que están haciendo en torno a los unos 40 y algo, si tú estás en 2.15 dirán, aquí algo me falla. Exacto. No puede ser. Sí, no, algo no cuadra. Hombre, serviría bien para coche autoescuela. Gente que empieza del todo en este mundillo, que no lo controla, puede ir subiéndole el porcentaje poco a poco hasta que va como un pepino de la leche. Sí. ¿Las ruedas que te están sufriendo mucho, Arnau? ¿Las delante? Hombre, un poco, las he tenido que bajar un poco las presiones, pero ahora bien. Pero a la primera sí que he llegado un poco recalentado de delante,
y los frenos, pero bien. Uy, 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 que casi se nos mata ahí uno, entrando por la meta, por la salida. Bien. Pues nada, Arnau, te dejamos que te tranquilices y te relajes para la última pasada. Así perfecto. Que muchísima suerte y al lío. Muchas gracias. Hasta ahora, gracias. Hasta luego, Arnau. Hasta luego. Vamos a subir a Arnau a la sala de competición. Y nada, señores, tenemos ya todos los pilotos abajo, así que vamos a situarlos para afrontar la última pasada y volvemos ya. Sí, no, si la Fórmula 1 ya es como aburrida. En Mónaco. Sí, aquí en Supli no son aburridas ninguna. A marcar tiempo. Vale, chicos, ya estamos por aquí. No, sí, sí, es que estaba Eloy hablando solo. Eloy el loco hablando solo. Vamos a ver nuestro amigo Miguel Viadero. Bueno, comentábamos así por detrás que pasan rápido estas subidas, sobre todo tema de coche de seguridad que no utilizamos y demás. Y el no tener que esperar a la gente si entra a reparar o no, sino que entran todos ya directamente. Y bueno, 11 menos 20 de la mañana y ya tenemos la sesión casi finiquitada. Queda para tomar un cafetito. Reponer café, pilas y nos cigarro, ¿no? Y a las 12 volvemos al ataque, ¿eh? Sí, 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 sí. Eloy es que estaba hablando conmigo, chicos. Lo que pasa es que estaba yo muteado, por eso solo se lo escuchaba a Eloy. Bueno, a veces bueno, también hablo solo y... ¡Uy, uy, uy, uy! No le he dicho nada. Venga. ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh!
Es que yo creo que además sobrecalientas un poco ruedas y ya no la llevas, ¿eh? A ver, yo personalmente... Yo personalmente... Lo que haría es quitarle el control de tracción y acostumbrarme a ir sin el control. Porque aparte de que pierdes muchísimo tiempo, a la hora de salir de las curvas, como te para tanto y luego de repente te da toda la potencia, yo creo que te perjudica más. Así que me comprometo con Iván y el equipo. ¡Uy, uy, uy, Miguel! Pues 49-364. 49-364. Bueno, por lo menos tiene dos tiempos, que nadie de su categoría los tiene todavía, ¿eh? Bueno, tiene dos. Eso sí, tiene dos. Los tiene el Trita. El Trita 2. Eso, lo que comentaba, que yo me comprometo con Iván, aunque no sea mi coche con el que mejor vaya, pero bueno, por lo menos para hacer un poco de setup y ir sin el control. Eso es, Arturo, tú lo has dicho. Café, cigarro, muñeco de barro para después de la carrera. Tenías que haber soltado antes lastre, que así ibas más rápido. A eso, a que vaya en viadero mejor con la Osella, que le quite el control y hacer un setup medio en condiciones que pueda disfrutar de ella. Que vienen pruebas bastante complicadas. Carrillo tirando ahí un poco de freno de mano porque no entraba, ¿eh? Sí, va un poco colado ya. 48. 1.48. Voy a ver, voy a poner los tiempos estos bien, que lo estaba poniendo mal. Piadero ahí. Y Carrillo ahí. Es que es un coche muy... A ver, la Osella, para ir muy rápido con ella, tienes que tenerlo muy claro. Porque entra tan bien en las curvas y agarra tanto que da miedo entrar así con ella. Yo me apunto a la ayuda también. Vale, vale, perfecto. Encima la siguiente es el Fito, que me la sé como la palma de mi mano. Y aparte que se me da muy bien esa subida, así que nos juntamos ahí un día todos y hacemos un buen setup para el coche, que me apetece a mí también coger un poco el simulador. Y es un reto, ¿eh? Si sacas un buen setup para ahí, no se te mueve ninguna subida ya, de las que quedan del campeonato. Sí, claro, que habrá que cambiar alerones y demás, porque ahí no te hace falta ir con... Tienes que ir con bastante carga. Va a coger más velocidad, pero que para lo que es control de ella, si lo controlas en el Fito, la controlas en todo el campeonato ya. Sí. Buah, es que aparte el Fito se me da fenomenal esa subida. Me mola mucho, mucho, mucho. No es porque sea de mi tierra, ¿eh? Pero no sé, son de estas subidas que las tienes cogidas por la mano y se te dan bien ya desde que empiezas a entrenarla el primer día. Y dices tú, guau, sí, la disfruto. En cambio, en esta con la Osella lo intenté y cuando miré los tiempos y vi que estaba 5 segundos, dije yo, mira, que le den. A ver, siempre tienes, yo creo que todos tenemos una subida o un tramo que es el que dices tú, ah, tengo 5 minutinos para darle un poco al simulador. ¿Cuál cojo? Ese. Y siempre tienes un tramo talismán y un coche casi talismán que, con el que te metes en él, ¿eh? Cuando tienes 5 minutinos para decir, ay, tengo mono de simulador, voy a coger y tal. Sí, además de verdad. De hecho, de todo el contenido que tengo hecho de la comunidad, yo creo que tendré instalado en el ordenador 4 o 5 cosas. El resto lo tengo todo quitado. Tengo un par de TCs que me gustan, un par de rallies y un par de subidas, ya está. 46-9. 46-9-2-8 para Javier Fernández, que nos deja unos buenos tiempos, ¿eh? Un 47 y un 46. De momento vamos a recordar para ver los tiempos en suplitiempos.com. Y pues mira, tenemos a Carrillo con un 40, con dos 40s, 41 y 48. Que no creo que le dé para estar en podio, ¿eh? Arnau 45 y 44. Viadero 42 y 49. Javi Hernández 47 y 46. Y ahora nos falta Jorge, que a ver si baja un poco esos tiempos de 49 que tiene en la primera pasada. Y se pega ahí con Javi, ¿eh? Y con Arnau. A ver, vamos a ver. 49 se lo veo muy alto. Pero bueno, sí, pero bueno, para pegarse... Yo creo que lleva el coche muy amarrado. Muy... Que no se mueva. Pues otro 49. 49-2. Y si lo amarras demasiado, los coches después no andan. No te saca tiempo. ¿Va aquí seguro? Donde... Es que, claro, es que no sé, porque con el Evo no he corrido, ¿vale? Con el Evo 10. Pero con el Score yo pierdo mucho tiempo en la parte de abajo
porque no quiero llegar a la curva anterior donde está Luis con los neumáticos reventados. Entonces, claro, si pierdo mucho abajo, luego tengo que apretar mucho aquí y también reviento las ruedas. Con lo cual no sabe uno dónde apretar más y dónde menos. Vamos a ver, Luis. A ver si puedo poner la cámara interior de Luis. Esta no, esta tampoco, esta. Esta curva es también dificilísima, Eloy. Esta yo es la más complicada que veo, para mí. Se me da muy mal, no sabe dónde tiene cerrar. Tiene dos vértices, te tira hacia afuera, es complicadísimo. Bueno, pues Luis Pérez finalizando su primera participación, nos deja un 2-0-1. Muy buen tiempo, ¿eh? Muy buenos tiempos los de Luis, ¿eh? Y Arturo, que me parece que viene también con la defensa colgando. Creo que las horquillas... Uy, 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 cuidado. Yo creo que vale más darlas por fuera que por dentro, ¿eh? Bien, bien, bien. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos puede dejar... Arturo Daniel, que está ya afrontando las últimas curvas del trazado. Uy, se va un poco alto por ahí también. Curva de derechas, bien, bien, bien. Ay, la da fenomenal, la da mejor que Luis, ¿eh? Esa la da mejor que Luis. Última curva para él, que no se pase largo. Tiene que tener freno de mano porque se iba. Se iba, ¿eh? Sí. 209836 para Arturo Daniel. Se nos iba largo ahí. Diego, tengo que dejaros. Vale, vale, no te preocupes. José Lorenzo, piloto que nos dejaba un tiempo de 2.18 y 2.09. Vamos a ver si se mete otra vez en los 9. Uy, cuidado ahí con la valla. José, que tiene unos pequeños problemas de conexión, por eso se le ve un poquito como a saltos. Pero bueno, él lo ve bien. Vale, vale. Es que esta curva es muy difícil, parece que tiene dos vértices. Y se complica. Vamos a ver nuestro amigo José Lorenzo, piloto de Full Racing. Última curva para él y nos deja un tiempo de 2.07. 2.07.1. Muy buen tiempo, sí señor. Su mejor tiempo del día en la última pasada. Seguro que si le dejamos dar otra, lo baja. Porque ya habrá quitado los nervios. Y bueno, llega Pepe. ¿Con quién hablamos, chicos, rápidamente en esta última entrevista del día? A ver qué me comentáis por ahí que pueda ver rápidamente mientras llega Pepe y no. Sí, 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 gafas. Ya lo comentó que había cogido el chiquitín en esta, pero decía en la reunión de pilotos que para la próxima que iba a cambiar, ¿eh? Que yo cogería cartucho. La siguiente es el Fito. Igual yo seguía con este y ya me esperaba para la siguiente, para Falperra, ¿eh? Para cambiar. Vamos a ver con quién hablamos. Vamos a ver con quién hablamos. Pero dos veces en la misma curva, qué desastre de su vida. Bueno, Arturo, la siguiente vendrá mejor seguro. 2.11.7. 2.11.7. Para Pepe. Vamos a ver los coches que estarán todos aquí arriba. Vamos a actualizar los tiempos para que los podáis ver en suplitiempos.com. Y me voy a bajar, a ver, no me decís nada, Aviadero. Vamos a ver, venga, vamos a bajarnos a Aviadero. A las entrevistas, darme un segundito para informar a los pilotos que ya se pueden desconectar del servidor. Y vengo ya. Thank you.
Pues ya estamos por aquí de vuelta con Miguel. Miguel, ¿puedes calar el coche? Eso. Ahí, yo creo. Ahí, perfecto, sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal la primera experiencia con la Osella en el campeonato? Complicada, pero a ver, yo estaba en 39, 38 cuando estaba entrenando. ¿Sí? Y no estaba en ningún momento a gusto, porque ya la escogí y dije, joder, la cagué. Para mí, porque no me gustaba, como porque había probado el Ford y tal, y me parecía que para mí, para como yo conduzco, iba mejor. Y justo en la primera salgo, rompo motor y ya dije, uff, ya tenía que ir a asegurar. Y con el control de tracción encima, si le ponía, perdía muchísimo. Sí. Y digo yo, y pudiendo probar los coches como tuvisteis toda la semana y demás, ¿por qué al final te decantaste por este? Porque yo tenía, tenían un mod antiguo de esta subida. Sí. Y al probarle en este me fue muy, muy bien. Pero, claro, cuando le probé este que está más trabajado, el otro era como más abierto. Sí, el otro parece una autopista. Sí, por eso me costó. Que cambia mucho y me costó un poco hacerme, pero bien. O sea, lo que es, o sea, va bien. Me ha costado un poco, tampoco he tenido tiempo para entrenar una barbaridad, pero bien. Y la última es porque en las horquillas me ha costado entrar, ya iba queriendo acabar, pero bueno. Bueno, dentro de lo malo, has podido marcar dos tiempos, que todos sabemos que cuando uno empieza y empiezas chocando, se complica todo mucho más porque empiezan las dudas. Pero bueno, como comentaba en el directo, ya me he comprometido con tu jefe de equipo y con algún piloto más para la siguiente prueba, que es el Fito, juntarnos un día o dos o los que sean. Para ir haciéndole setup a este coche y que vaya lo más a gusto posible. Y, sí, bien, bien. Y bueno, por mi parte, agradecerte el haber participado una vez más en la comunidad. Si quieres mandar algún saludo o algo, pues es tu momento. No, a Iván, que es el que está ahí detrás mío siempre ayudándome y el que me aguanta cuando tengo algún problema. Pues... a Iván. Pues... Y a todos los chavales con los que estamos allí y en el equipo y nada. Pues muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras y por tu participación. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿vale? Gracias a ti. Bueno, hasta luego. Un saludo, Miguel. Hasta luego. Vamos a desconectar a Miguel Viadero. Y nada, señores, pues hasta aquí lo que ha dado la primera sesión del día. Recordamos, a partir de las 12 del mediodía tendremos la segunda sesión, que agüita con lo que se viene. Muchos pilotos buenos, no sabemos, hombre, espero y deseo que estén todos o el máximo posible de ellos. Y nada, nos vemos a partir de las 12. Adiós.